Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. Balón que va para Nico Moyano, ahí está Nico, el toquecito atrás para Axel Poza, va a levantar la cabeza, vamos a ver con quién se asocia, ahí la tiene Dylan Maturano, entra al área, tiró la pelota que termina en las manos del arquero Aaron Rubay. Ahí está Gonzalo Arce, viene el centro, el cabezazo, ahí está Gonzalo Arce, 28 metros del arco en posición oblicua. Le va a pegar Arce, busca el segundo palo. Están todos habilitados, el cabezazo. Y el balón que se va afuera, el saque de portería. Abre para Vázquez. Martín Vázquez, la toca para Axel Poza. Engancha Poza, vamos a ver. Va a venir el centro, se puede venir el primero. Media chilena, le queda Tello, va a rematar Tello. Le erró al arco, si no, estaba el primero de Camioneros. Hay seis jugadores de Camioneros dentro del área, entre ellos Gonzalo Arce, también Axel Poza, por detrás está Monte. Viene el centro, la pelota llovida, el toquecito, el remate y es gol. ¡Gol de Camioneros! Leandro Montes ingresando por detrás de todos para empalar la pelota de zurda y meterla al fondo de las mallas. Camioneros está ganando 1-0. Leandro Monte, el grito de gol en la tarde de Florida. Va a venir el centro. El arquero que prestamente sale anticipándose a la jugada. La pelota que va para Axel Poza. Ahí la lleva Axel. Va a venir el centro. Le va a quedar a Pastoriza. Si le pega, puede venir. Ahí está Pastoriza. Gol, 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 gol. El rechazo desde el fondo. Ahí la tiene Moyano. Pastoriza. Axel. Arranca Axel. Se interna en el área. Ahí está Axel. El remate. La pelota que viene hacia atrás. Abre para Aiden Prestipino. El que la recupera es Tobías Pastoriza. Axel, ahí está Pastoriza, se viene, se viene, se viene, se viene. La mujer que atrapa bien la pelota, Aaron Rubay, ahogándole a Camionero la posibilidad de convertir el tercero. Ese es Leandro Monte. Moyano. Ahí la lleva Nico. Abre bien para la entrada de Monte, que arranca por el andarivel izquierdo. Tira Monte, la pelota que pega en el travesaño. La pelota que le va a quedar para García, ahí está. Le puede pegar al arco, el remate, el arquero que se tira. Lateral, rápidamente lo hace Camioneros. Va a venir el centro, sin embargo buscan por abajo para Castaño. Levanta la cabeza Castaño, vamos a ver si interna en el área. Viene el centro cruzado, el Colorado Tello otra vez y gol. ¡Gol! Camioneros. Joaquín Tello, después de una pelota capitalizada por Castaño, ingresó, busca el centro cruzado y el balón que queda cerquita para que Joaquín Tello, en doble jugada, mande la pelota al fondo. Camioneros ahora gana 3-0 ante Celtic. La recupera el pibe de Camioneros, se la toca para Nico Moyano, el remate y es gol. ¡Gol! De Camioneros. El balón que vino desde el andarivel derecho, Nicolás Moyano a la carrera empaló el balón y lo mandó al fondo. Camioneros ahora le gana al Celtic de Florida 4-0. García.
ataca Camioneros. Va a venir el remate final, las manos del arquero. Cuando el árbitro del partido dice que aquí, en la cancha 19, ganó Camioneros. Camioneros 4, Celtic Florida 0.